Mi nombre es Sam Callihan, tengo 25 años y soy músico. A lo largo del día siento dolor en el dedo del pie, a donde quiera que vaya. Es muy doloroso. A veces se siente un latido, otras veces me pincha. Cuando se trata de tocar la batería, mis pies son muy importantes. El bombo es como la raíz de la batería. Y debido a que mi dedo gordo del pie empeora y empeora, es muy doloroso y afecta mi forma de tocar. Ah. Mi dedo gordo está en mal estado. Se fusionó hacia abajo, por lo que la articulación está atascada así. Cuando lo uso, siento mucho dolor en esta zona, en la parte superior y en la articulación. Es muy doloroso. Cuando tenía 16, tuve un accidente en un buggy y me rompí la pierna derecha. Me pusieron un yeso completo. Mientras estaba enyesado, crecí entre 10 y 12 centímetros. Esto causó que la articulación de mi dedo gordo del pie creciera mal y se inclinara. Estoy atrapado con este enorme dedo de pie. Ah. ¿Estupió otra vez? Sí, mi dedo del pie comienza a resbalarse fuera del pedal del bombo. Se ve muy incómodo. Sí. La actividad física es importante para mí. Siempre estoy haciendo algo. Y es mucho desgaste para mis pies. Viejo. Cada vez que mis dedos están expuestos cuando uso sandalias, es difícil ignorar el hecho de que se ve diferente y de que es una monstruosidad como... ¡Wow! ¿Qué es eso? Pareciera que mi dedo gordo del pie estuviera inflamado, como un pulgar lastimado o maltratado, supongo. No quiero jugar más. Ah. Desde hace un tiempo, este dedo me ha causado mucha incomodidad. Mis otras partes del pie están sobrecargadas. Siento que empeora cada segundo. Oh, es como tener un calambre. Parece un nudillo. Sí, viejo. Entre el gimnasio, los ensayos y cosas normales como jugar ping-pong me está matando. Es muy doloroso. Me cuesta verlo. Siento mucho dolor cuando toco mucho tiempo la batería. Es como si fuera un... buen efecto de sonido. Un masaje a veces es la solución. ¿Quieres darme uno? ¿Podrías ayudarme? Claro. Como un buen hermano. Oh. Ahora huele tus dedos. Eso ya es demasiado. No podría dejarte hacer eso. Parece que necesitas arreglar tu pie en lugar de que yo continúe masajeándolo. Lo sé, sí, lo sé. Lo siento cuando camino porque cada vez que empujo hacia abajo me duele y quiere quedarse en esta posición. Al caminar pongo mucha presión sobre mis otros dedos porque el dedo gordo no puede tener la resistencia que tienen los demás dedos. Me gustaría que fuera plano como este. Me reuniré con la doctora Ebony. Necesito arreglar mi dedo del pie porque si no lo hago, con el tiempo esto podría empeorar. Ahora está así, pero podría convertirse en lo que sería un puño. Cada día está empeorando. Y eso me preocupa. Hola. Hola. ¿Tú eres San? Sí. Es un placer conocerte. Encantado de conocerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Keith. Keith, mucho gusto conocerlo. Un placer. Cuéntame desde el principio. Bien. ¿Qué sucede con tu pie? Era un estudiante de segundo año de secundaria. Tuve un terrible accidente y me rompí la pierna. Wow. Desde ese momento, mi pie me mata. Me molesta todo lo que hago para divertirme. En lo que me apasiona, como mi carrera y tocar la batería, me resulta muy complicado. Tu dedo es un obstáculo para todo eso. Sí, por supuesto. Ok. Hagámoslo. Revisémoslo. Bien. 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 Vamos a quitarte los zapatos. Bien. Te quitaré los calcetines. Bien. Revisaré ambos pies. Wow. Bien. Este pie no se parece al otro. Lo que tenemos aquí es un dedo de pie en mazo. A veces se puede tener un dedo del pie que se dobla de esta manera. Uh-huh. Este es el problema que tienes. ¿Te genera alguna molestia?
Sí, siento que ambos empiezan a seguir al dedo gordo. Se empiezan a ir así, ¿verdad? Sí. Entonces, este y este son dedos de martillo. Entiendo. El dedo en martillo sucede cuando esta articulación se dobla. Y un dedo en mazo es cuando la articulación distal está doblada. Entonces, en martillo y luego en mazo. Estoy aprendiendo. Estos son en martillo y este en mazo. Podría Correcto. Construir una casa Tenemos con mi pie. Todas las herramientas aquí, ¿verdad? Sí. El extremo distal de la articulación es lo que dobla hacia él. Esto causa dedo en martillo en el primer dedo y afecta el segundo y tercer dedo porque el pie trata de adaptarse al suelo de la forma que puede. Por lo tanto, el segundo y tercer dedo son los más afectados, por lo que no puede hacer el primero. Hace que los otros dedos del pie se ondulen. Para arreglar de forma permanente el dedo del pie en mazo, tendríamos que hacer un procedimiento quirúrgico para unir las articulaciones que de alguna manera crecieron de forma anormal. Tendremos que hacer una incisión aquí para acceder a la articulación y limpiar el cartílago en ambos lados del hueso, en estos dos huesos. Luego insertaré un tornillo para unir esta articulación. Eso enderezará el dedo del pie. Para el segundo y tercer dedo usaremos un implante que irá en este espacio para asegurarnos que permanezcan rectos. Un implante es como un pequeño tornillo de dos lados que se coloca entre las articulaciones y eso permite que se fusionen en posición recta. Ese sería mi plan para ti. Mi única pregunta es, ¿hay alguna reacción o repercusión que surja de la fusión? ¿Me afectará esto en algo al momento de tocar la batería? No, es un problema. No tendrás este movimiento porque estará recto. Se fusionará. Entiendo. No podrás hacer esto, pero podrás hacer esto. Te tomará un año para que puedas estar al 100%. Cuando se trata de implantes, existe una pequeña posibilidad de que tus huesos no puedan fusionarse. Podría rechazarlo. Exacto. Pero debes sopesar los riesgos frente a los beneficios. Por lo general, se obtienen resultados excelentes, pero eso no siempre se garantiza en una cirugía. Sí, sí. Si te causa dolor, sugiero que lo arreglemos. Está bien. Para arreglar el dedo en mazo de San, necesitaremos un tornillo muy grande para unir esos dos huesos. Si me equivoco, existe la posibilidad de que el hueso se fracture. ¿Nervioso, hermano? Sí, un poco, pero supongo que me quedaré dormido, así que espero que todo salga bien. En realidad, no sé muy bien qué esperar. Muy bien. ¿Cómo te vas, Ann? Bien, ¿cómo estás? ¿Estás listo? Sí. Bueno, vas a tener algunas piezas en tus dedos de los pies. ¿Te parece bien? Sí. En el debido momento, el pie tendrá una mejor sensibilidad. Bien. Voy a marcar tu pie para asegurarme de que todos sepan que operaremos el pie derecho. Muy bien, te llevarán al quirófano y comenzaremos. Permíteme mover todos mis dedos antes de que no pueda volver a hacerlo. Estos cerditos irán al mercado. Hoy voy a tener que abrir y quitar la gran articulación del dedo gordo para fusionarla en forma recta y haré lo mismo con los otros dos dedos. Para el dedo gordo voy a usar un tornillo y para los otros dos dedos usaré un implante de dedo. Después, San deberá tener dedos más rectos y menos dolorosos. Es un espacio muy pequeño para trabajar. Los huesos y los dedos de los pies son muy, muy pequeños y colocar un implante pequeño ahí podría ser muy desafiante. Me gusta. Ambos huesos de la articulación del dedo gordo ahora están fusionados y ese tornillo está en un buen lugar. También veo que los implantes de los dedos de martillo están en una excelente posición y mantienen los dedos rectos, así que estoy muy contenta con el resultado. Estamos cerrando. Antes de la cirugía, el pie de San tenía un dedo de mazo muy prominente. Lo fusionamos bien. Todo esto es tejido blando, que se desinflamará. Los dedos en martillo estaban un poco curvados, así que los enderezamos. Ahora comienza el proceso de recuperación. Toma alrededor de 4 a 6 semanas para que el hueso sane por completo. Luego podrá tocar y hacer las cosas que le gustan sin ningún dolor.
Han está aquí para su cita postoperatoria. Tenía un gran dedo gordo en mazo. Los otros dos de al lado eran dedos de martillo. Se recupera muy bien. Hola. Hola, San. Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. Sí, todo parece ir muy bien. Sé que te preocupaba bastante el tema del pedal, del bombo. ¿Puedes hacerlo mejor ahora? Sí, fue un cambio total. Se siente como un pie absolutamente nuevo. Eso es bueno. Estoy emocionado. Me alegra escuchar eso. Sí. Bien, vamos a ver ese pie, ¿te parece? Ok. Bien. Bien. Lucen bien, San. Martillamos a estos dos dedos y a este lo contrajimos muchísimo. Sí. Los tres están rectos. ¿Y también se ve mejor? Por supuesto. Todavía estos dedos están un poco inflamados. El hielo es el mejor antiinflamatorio natural. Puedes usarlo. Bien. La inflamación puede durar 6 meses o hasta 1 año, en especial la de los dedos de los pies. En cierto punto, la inflamación disminuirá, así que no abuses, okay. Pero sí puedes retomar tus actividades normales. Asombroso. ¿Bien? Perfecto. Fue bueno verte de nuevo, igualmente. Amigo. Te veré si me necesitas, ¿está bien? Bueno, gracias. Bueno, cuídate. La doctora Vincent hizo un gran trabajo. Mi vida ahora es asombrosa. La percusión cambió absolutamente para mí. Es como tener un nuevo pie. Caminar se siente totalmente diferente. Es algo asombroso.